Pues ya regresamos, amigo. Pues qué, vamos a hacer esta zapatillita porque miren qué facilito y rapidito. Vamos a comenzar con una cadeneta, voy a cortar este hilito. No va a pasar nada porque lo corte, no se va a zafar el tejido. Luego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por 8. Vamos a venir aquí, vamos a hacer un punto de 1. Y después vamos a saltar para 2, 1 y 2. Y con 2 cerramos, ¿no? Cuando cerramos. Pues hicimos, a ver, vamos a contar cuántos palitos hicimos. Hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pues aquí continuamos con el número 9. Y aquí en el mismo, pues en el mismo número 9 agregamos el número 10. Y agregamos el número 11 también en el número 9. Pues saltamos para el número 12, que ya no estamos agregando, ya nos fuimos para otro huequito de cadeneta. El número 13, el número 14, 15, 16. Diecisiete, 18, 19, 20. Número 20, pues ¿qué hacemos? Vamos a 21, vamos a 22, vamos a 23 y a 24, pues ¿qué hacemos? Pues cerramos aquí y comenzamos entonces. Comenzamos a dar la vuelta a toda la zapatillita. Con un puntico de cadeneta. Vamos dando la vuelta. Así hasta que lleguemos a la...
hicimos la plantillita, pues ahora vamos a llegar a la parte de atrás, esta parte. Cerramos aquí. ¿Y qué hacemos? Pues aquí nos vamos con una, dos. No. Cerramos aquí. Hacemos uno y dos. Venimos aquí. Uno y dos. Venimos aquí. Cerramos aquí. Aquí no cogemos hilo. Si no cerramos, nos regresamos de nuevo con uno, dos. Y nos regresamos para atrás con uno y dos. Y regresamos para acá, uno y dos. Y vamos aquí. Y uno y dos. Y vamos acá. Vamos aquí. Cerramos aquí. Y nos vamos para atrás de nuevo con uno. Uno y dos. Y nos vamos hacia aquí. Hacia la esquina primera aquí. Después que hicimos uno y dos. Pues está la parte de atrás que hacemos ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, 16, 17, 18, 19, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. Hicimos 46 cadenetas. 46 cadeneticas. Venimos aquí. Cerramos. Pasamos aquí a la misma esquinita aquí al lado. Volvemos a coger el hilo y hacemos 46. Y hacemos 46 cadenetas más. Esta es la parte, la cintica de la parte de atrás. La hacemos el nudito dos veces. Aquí. Esta es la parte de atrás y esta va a ser la parte de frente. Venimos aquí, hacemos de nuevo 46 cadenetas, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la partecita de atrás. 41, 42, 43, 44, 45 y 46. 46, volvemos a cortar de nuevo. Y ya tenemos la parte de atrás. Ahora vamos a pasar al hilo rosado. Vamos a pasar con este hilo y vamos a venir al frente. Vamos a venir aquí. Cortamos el hilito aquí y hacemos una cadeneta ahora de 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Hicimos la cadeneta de 10. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí, vamos a cerrar acá, ya. Pero ahora hacemos otra de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues, ¿qué hacemos? Venimos aquí. Esa es la medida, la medida más o menos la vamos haciendo. Vamos a alejar un poquito más para acá. Pues venimos acá y hacemos
Cerramos aquí, apretamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Llegamos aquí. Venimos aquí, aquí a esta esquina aquí. Volvemos a cerrar aquí. Cerramos. Volvemos a cerrar. ¿Y qué hacemos ahora? Venimos aquí. Hacemos uno y dos. Y venimos acá, aquí, a esta cadeneta. Y después que cerramos ahí, hicimos una cadenetica de dos. Venimos acá y cerramos aquí. Hacemos una cadeneta. Una. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve y diez. Hicimos otra cadena, hicimos una florecita de un pal, de una cadenetica con 10 palitos, 10 palitos de uno. Cerramos, está un poquito apretado aquí, pero ok, ahora ya ok. Pues qué hacemos, ya hicimos la florecita, miren qué facilito. Dejamos un pedacito de hilito aquí. Venimos acá, saltamos la agujita de nosotros, de coser el estambre. Cerramos aquí. Vamos aquí, ¿no? Vamos acá, a este ladito aquí. Vamos aquí, a esta cita de cadeneta. Y unimos la florecita aquí. Lo hacemos dos veces aquí. Unimos la florecita ahí. Venimos aquí y seguimos andando unos rematicos más extra. Aquí, otro más aquí. Nos vamos a la parte de atrás ahora, aquí a la parte de atrás de la florecita. Pasamos la agujita acá. Volvemos a pasarla aquí, cerramos aquí. ¿Y qué? Ya cortamos el hilito aquí y ya está terminada la zapatillita. Lo único que le falta, ¿qué? Lo único que le falta es ponerle su brillantico. Vamos a coger un brillantico, que aquí los tenemos. Ya tenemos el glue preparado. Venimos aquí. Echamos un poquito de glue. Y aquí está ya hecha la zapatillita. Miren qué fácil, qué rapidito, qué bonito. Me encanta, la voy a hacer de varios colores y la voy a poner también en una página online porque es algo fácil y algo que podemos hacer desde nuestro dinerito en la casa. Pues algo facilito, miren qué bonita y la podemos hacer más grande para niñas de hasta 12 meses. Pero miraron qué facilito, qué rapidito la podemos hacer. Pues nos miramos en otro canal, pues haciendo otro tipo de zapatillitas, otro tipo de trabajo, muchas cositas bonitas que ahora en el verano podemos hacer. Pues espero que visiten mi canal, me regalen like, me regalen
comentario y que se suscriban a mi canal. Los espero. Bye bye.